Hi, good evening, everyone. Happy Wednesday. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me Very escuchan? good. Very good, teacher. Hi, Wilfredo. Nice. Nice to meet you. Nice as well. Nice to see you. How was your day? ¿Qué tal el día? It's a good day. I know, right? Yes. Más que no ha llovido. Para refrescar. All right. So, do you guys remember what we were doing last night? What we were talking about? ¿De qué estuvimos hablando anoche? ¿Quién recuerda? Lea. See? Try to remember. Try to remember. We were talking about yes or no questions with the verb to be, right? Last night we were talking about yes or no questions with the verb to be and the short and the long answers. Okay. Decíamos que hay dos formas de contestar las preguntas de sí o no. Versión corta como yes, sujeto, verbo to be, o no, sujeto, verbo to be, not. Right. And then we're gonna recap y lo vamos a solo a repasar acá en la pizarra. Okay. I'm gonna share the screen with you. Les voy a compartir la pizarra. Me confirman cuando la estén viendo. Yes. Okay. Good. So, we were talking Okay. about. Teníamos entonces para yes or no questions, right? Verb to be, cualquiera de sus tres formas, que puede ser am, is, o are. Class. The subject, right? Y luego, complement, right? Todo lo demás se considera complement en este escenario, simple question. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, are you hungry? Están hambrientos. Are you hungry? Están hambrientos, right? Or, is Marta at the supermarket? Está Marta en el supermercado, right? Hay dos versiones en que yo puedo contestar, una versión larga y una versión corta. La versión corta sería, Are you hungry? Y eso lo vamos a poner acá. Okay. Are you hungry? Yes. Sujeto, I am. O, ¿cuál es la otra versión, Carlos? No veo la pantalla. Ah, puede ser que esté cargando. Su señal todavía, porque los demás sí ya lo están viendo, entonces es cuestión de que cargue. A veces la señal se tarda dependiendo de cada como casa, pero sí está. Y si no, le podemos tomar foto al final. Si alguien, cuando termine de llenar la pizarra, sí le pueden tomar foto y pasarla al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ahora sí ya me sale. Perfect. All right. Entonces teníamos, recapitulando, Carlos, porque vamos empezando acá. Okay. La estructura para las preguntas. Inicio Ya la siempre. puedo ver, ya. Perfect. Okay. Inicio siempre las preguntas con cualquiera del verbo to be. Puede ser am, puede ser is o puede ser are, dependiendo de mi sujeto, ¿verdad? Si voy a preguntar en primera persona es am, terceras personas ocupo is y plurales ocupo are o segunda persona. Y luego el sujeto y complemento. Okay. Y aquí tenemos un ejemplo. Segunda persona, ¿Are you hungry? Cuando le preguntan a usted, usted me contesta, ah, sí, ustedes también. Entonces dice, yo estoy hambriento. Cuando preguntamos en segunda persona, a quien nosotros le preguntamos, nos contesta en primera persona. ¿Okay? Si yo le pregunto a María, María, ¿a usted le gusta la pizza? María no me va a decir, sí, a usted le gusta, no, ¿verdad? Ella me va a decir, sí, a mí. Me gusta. Yo le pregunto a ella en segunda persona, usted, pero ella contesta en primera persona, yo, ¿ok? O a mí. En este caso, funciona igual acá en inglés, ¿right? Cuando le preguntamos con you, segunda persona, usted o vos, contestamos ahí, ¿ok? Con primera persona, yo, ¿right? Entonces ahí se modifica el verbo to be. De ahí en los demás escenarios, se mantiene el sujeto. Por ejemplo, miren. Esta es tercera persona. ¿Cuál? ¿Marta es tercera persona qué?
¿Sí? She, correct. Marta es tercera persona, she, right? Ella, el equivalente a ella. He, she, it. Él, ella o es. She sería, en este caso, Marta, right? Entonces, sé que voy a ocupar is. Is Marta at the supermarket? Y ahí contesto con el mismo sujeto o pronombre equivalente. Yes, she is. O yes, Marta, la versión larga. Yes, Marta is at the supermarket. Y lo que siga, ¿no? Yes, Marta is at the supermarket. Okay. El único escenario donde cambia el sujeto al contestar es cuando nos preguntan en segunda persona, a nosotros, porque contestamos yo, ¿right? De ahí todos los escenarios, si le preguntan en tercera persona, usted contesta en tercera persona. Si le preguntan en plurales, por ejemplo, sus vecinos. Are your neighbors? Are your neighbors nice people? ¿Sus vecinos son buena gente? Are your neighbors nice people? Plural. ¿Cuál es your neighbors? Sería they. Ellos, ¿verdad? Ellos los vecinos. Entonces, are your neighbors nice people? Y contesto, por ejemplo, mis vecinos no son buena onda. Entonces yo digo, no, they are not, ¿verdad? O, versión larga, no. Okay. My neighbors are not nice people. Toda la versión, right? Right. Okay. Entonces, lo que les estoy queriendo mostrar acá es que en estos escenarios, cuando le preguntan usted a otra persona, la persona va a contestar en primera persona, okay. Por ejemplo, si yo le pregunto a Moisés, Moisés, ¿usted tiene hambre? Me va a decir, sí, yo tengo hambre. Contesta en primera persona. Es el único escenario donde cambia el sujeto de la pregunta cuando uno contesta. De ahí para todos los demás, si me preguntan en tercera persona, respondo con tercera persona. Si me preguntan en plurales, igual, miren, contesto con plurales, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Preguntas hasta acá? Este es solo como un repasito, right? This is what we're gonna be doing. Ok, teníamos también el escenario de oraciones afirmativas y oraciones negativas. Lo vamos a repasar una vez más. Esto lo vimos lunes, pero solo lo que les decía. No es que lo que ve el día anterior lo olvide, no lo dejo atrás. Solo voy sumando cada día, right? Y voy practicando lo que voy sumando, right? Entonces, para esto sería afirmativa. Subject, plus, is, are, plus, complement. Esas son mis versiones afirmativas. ¿Ok? Y lo vamos a poner afirmativo. ¿Ok? Miren lo único que, dos cosas cambian. ¿Ok? Cuando pregunto, el verbo to be va primero, pero cuando hablo en afirmativo, el sujeto va primero y después va el verbo to be. ¿Ok? Y no llevo en la entonación de pregunta. ¿Okay? Y vamos a hacer con la misma información que está aquí. Miren, are you hungry? Y entonces lo vamos a hacer en primera persona. I am hungry. Aquí no estoy preguntando, estoy afirmando que tengo hambre. ¿Okay? No empiezo con el verbo, empiezo con el sujeto en afirmativo. ¿Okay? O la siguiente versión, por ejemplo, aquí era la pregunta. Is Marta de supermarket. Si yo quisiera hacerlo pregunta, si yo quiero hacerlo afirmativo, yo digo Marta is at the supermarket. Okay. Marta is at the supermarket. Estoy afirmando. Si empiezo con el verbo to be, is Marta at the supermarket, estoy preguntando. Okay. Esta parte es bien importante. Ya les voy a dar el ejemplo. Tenemos el último que estaba aquí. Are your neighbors nice people? ¿Son buena gente sus vecinos? Ahí estoy preguntando. Are your neighbors? Pero si lo que quiero es afirmar que sí lo son, yo voy a decir mis vecinos. Comienzo con el sujeto. My neighbors are nice people. ¿Ok?
Dos cosas cambian. Empiezo con sujeto, después el verbo to be y no ocupo signo de pregunta. ¿Sí? Lo que les mencionaba el día 1, para los que no estuvieron el día 1, lo recapitulamos. No puedo yo ir por la vida hablando en afirmativo y haciendo la entonación de pregunta. Eso no se puede. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar a Moisés, Moisés, your neighbors, escuchen cómo lo estoy diciendo, your neighbors are nice people. Suena como pregunta, ¿verdad? Pero ahí no le estoy preguntando. Entonces, Moisés entiende que yo ya le estoy diciendo, porque empecé con el sujeto. Para que él lo entendiera que le estoy preguntando, tendría que empezar con el verbo. Moisés, are your neighbors nice people? Ahí sí. Pero si empiezo con el sujeto, aunque le ponga la entonación de pregunta, no estoy preguntando, no era así. So careful with that part. Esa parte es bien importante. Es bien natural que se nos olvide de vez en cuando al principio, pero para eso está la práctica. Entre yo más lo repito, lo hago en diferentes escenarios, estas estructuras, más se les va quedando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Yes, ¿no? Emilio dice 5 minutes late. No worries, Emilio, no se preocupe, estamos solo el summary, el repasito de lo que vimos lunes y martes, las estructuras de lunes y martes. ¿Sí? Me dicen si puedo quitar ya la pizarra. Yes, ¿no? Yes. Perfect. Okay. We're gonna go to the student manual. Y tenemos una actividad, creería que no la hemos hecho todavía, que se la voy a poner acá. Esta es una actividad de listening. ¿Sí? Así que me dicen cuándo ya estén viendo la pantalla, por favor. Ya lo vemos. Perfect, thank you. All right, so let's pay attention. El tema es job search number two. En búsqueda de trabajo. Job search. ¿Sí? Y tenemos unas instrucciones acá. Ok, ocupo voluntarios para leer. Una persona que lea el pre-listening. I need one volunteer to read this part. Un Yo. voluntario. Ok, por favor, mire. Pre-listening exercise. A common topic of conversation centers around our work. And people often mind us about our jobs, including specific details on what we do. Correct. Esta palabra, la T es muda, no suena, solo dice often. Often. Yeah, that's the pronunciation. Ok, entonces nos dice. Come es on. Como un tema de conversación general, right? Our work. Siempre por lo general, when we meet new people, some of the things they ask is, what do you do? What do you do for a living? Where do you work? Right? Por lo general, nuestros trabajos siempre son tema de conversación cuando nos conocemos con alguien más, right? Entonces dice, people often might ask about our jobs, including specific details of what we do. Por lo general, la gente nos va a preguntar detalles. ¿Y a qué te dedicas? ¿Y qué haces? Right? It's very normal. And this is also in English. También es así en estas estructuras, right? So, for the listening exercise, pay attention to the instructions. It says, listen to the recording. You will hear a man talking about a job. Choose the job that goes with the sentence that you hear. Then review the script to this listening activity at the bottom of the page. Primera instrucción. Vamos a escuchar. Primera vez, solo vamos a escuchar. Traten de poner bastante atención a detalles. Detalles de palabritas. Luego nos dice la instrucción. You will hear a man talking about a job. Van a escuchar que una persona está hablando sobre un trabajo. Luego nos dice, paso 3, choose the job that goes with the sentence you hear. Van a escoger aquí abajo, o bueno, ustedes me van a ir diciendo. Después de que lo escuchemos, ustedes me van a seleccionar la palabra que complete esto según lo que ustedes escuchen. ¿Okay? Y luego vamos a hacer nosotros el script. ¿Okay?
Entonces, vamos a hacer el listening. Para cada ejemplo, hay una palabra o que está faltando, right? Entonces, ustedes, la que escuchan, van a escuchar la oración completa en el listening y van a identificar qué palabra es la que falta por cada uno. Y me la van a ir diciendo, ¿ok? Ahorita solo vamos a escucharlo todo de un solo, ¿ok? Y luego vamos ya con el ejercicio. Let's pay attention. Me dicen si escuchan el audio. Number one. ¿Te escuchamos? Yes. Okay. Good. Remember, ahorita solo escuchen y traten de agarrar detalles. Después vamos a ir haciéndolo uno por uno. Number one. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Number two. My father teaches math at a university in our hometown. Number three. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Number four. She carries a gun for protection as part of her job. Number five. The man will explain all of the historical sites on your trip. Number six. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Number seven. He'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. Number eight. The woman took my order, but the food hasn't come yet. Number nine. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Number 10. My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. All right. Now that you have an idea of the pace, ya tenemos una idea de a qué velocidad va y qué es lo que van haciendo. Vamos a ir uno por uno, one by one, okay? Idealmente, si pueden, traten de anotar, porque cuando ya vamos llegando después de las 5, toca ir subiendo el audio, entonces mejor vayan, traten de ir anotando si pueden. Okay? Let's go with number one. Veamos. He really enjoys. Y ahí vamos a ver. Number one. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Okay. ¿Qué falta ahí? Prepare the chef. Entonces, chef es la profesión. Okay. Esto no lo van a escuchar ahí, pero él dice he really enjoys preparing food at the restaurant. Okay. Entonces, lo que les decía, van a escuchar las partes que faltan y basado cuando completen la información, van a determinar cuál es la profesión que va abajo. Ok. So, number one is correct, chef. All right. Now let's move to number two. Right. Y ahí ven. Aquí ya está la que él mencionó. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Okay. Vamos a ver la número dos. Échenle un vistazo, traten de ver. Y traten de captar lo que dice para que me lo repitan ustedes, porque es lo que les menciono. Tenemos que ir subiendo y regresando por el audio. Dígame.
Eso lo tenemos que hacer con nuestros usuarios, ¿no? No, no, este es general. Yo, ajá, por eso te lo estoy compartiendo yo. Pero si ustedes quieren ingresar, ya les voy a mostrar cómo pueden hacerlo. En el man, porque es uno de los links que está en el manual del estudiante. Okay. Then we have number two. Okay. Ready for number two? Vamos a escuchar. Number two, my father teaches math at a university in our hometown. ¿Qué dice ahí? My father, professor. Teacher. Profesor es la profesión. ¿Pero qué dice la oración? My father. My father, teacher in Europe. Teaches math. Mencionó university. Uh-huh, correct. Teaches pero hay una math. Palabra antes de university que no escuché muy bien qué era. Teacher. Creo que dice teaches math. Teacher. Que es matemáticas. Teachers math. Sí, vamos a teacher math university. At the university. Vamos a ver. Down. Number two. My father teaches math at a university in our hometown. My father teaches math at a university in the hometown. Right. Right. Entonces, y aquí está. Math at the university. Okay. Teacher es el verbo en tercera persona. Teach, enseñar. ¿Okay? No es la palabra teacher, no. ¿Okay? Number three. Recuerden que tienen que escuchar cómo la parte que falta de la oración es una cosa. Y luego, cuando ya lo tengan, identificamos la profesión. ¿Okay? Entonces dice, I now work downtown. Vamos a ver qué más dice y luego decidimos qué profesión es. ¿Okay? Número tres dice, I now work downtown. Number three, I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Software program. That is software programmer, right? Software programmer. And this one, yo le di accountant, pero era software programmer. Solo que yo software programmer. La... Error de dedo, Google. All right, pero sí, ahí está. And then, number four. She carries part of the job. Okay, van a escuchar lo que falta acá y luego deciden cuál es la profesión según eso. Number four. She carries. Okay. Yo no sé por qué están moviendo cada rato la pantalla. No. Number four. Es necesario por el ejercicio, jóvenes. Sorry, I'm sorry, teacher. Teacher en California. Teacher. She carries a gun for protection as part of her job. Vamos a verlo de nuevo. Se lo voy a poner de regreso. She carries a gun for protection. Number four. She carries a gun for protection as part of her job. A gun, un arma. She carries a gun for protection. Police officer. Correct. Number five. Police the man will explain all of the historical sites on your trip. The man will explain. Tour guide. Correct. That's the tour guide. Number six. Uh-huh. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Maria works secretary what they need. I dice clothing. Number seven. Store. He'll stop near the next light and you can get off there. Okay. He'll stop at the next light. Vamos a poner de nuevo la número 6. The clothing store helping. Number six, Maria works at a clothing store helping customers find what they need. En una tienda de ropa ayudando a los clientes. Secretary. Secretary.
ayudando a los clientes. Number seven. He'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. Porque no puede ser secretaria si es trabajo también, igual que vendedora. Escuchemos el audio, ya se lo voy a repetir. Por eso les decía yo el detalle, ya lo voy a escuchar. Number seven. Se lo voy a regresar para aclararles esto. Maria works at a clothing store helping. Ahí va. Number six. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Okay, clothing store. Clothing store, tienda de ropa. Tienda de ropa. Uh-huh. Yes. Y luego dice, helping customers find what they need. Ayudando a los clientes a encontrar lo que necesitan. Right? Sí. Entonces, por ser tienda de ropa, en ese caso sería vent, representante de vent. Sales association. Yes. Uh-huh. Aquí está. What is the pronunciation? Sales. Sales associate. Associate. Sales associate. Yes. Es el agente de, o representante de venta. Okay. Vamos con la número. La número a partir de este, de las 7 hasta llegar a las 10, no lo voy a detener, así que solo vayan diciendo la profesión que ustedes creen que es según el listening, porque se tarda mucho en subir. Okay. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Este es el 6. Ahora vamos con la 7. En adelante ya no lo detengo. Number seven. He'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. Él va a parar en el siguiente semáforo. Y ahí se puede bus bajar. Bus driver. Uh-huh. Number eight. The woman took my order, but the food hasn't come yet. Ella tomó mi orden, pero no ha venido la comida. Server. Mm-hmm. Number nine. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Okay. Mechanic. Yes. And number 10. Mechanic. My sister enjoys working for the airline. Mechanic. But traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. Mi hermana asiste a los pasajeros Fly attendants. Fly attendant. Yeah. Fly attendants. Exactly. Fly attendant. Exactly. Fly attendant. And that's correct. En este les decía por el audio, creo que no me escucharon. Mechanic. Okay, right? Mechanic. Mechanic. Suena como K, mechanic, all right? Mechanic. And that's the way you can go. Now, we're going to finish with this one. Mechanics is to say, for the say in Spanish, H-muda. Sí, exactamente, exactamente así. Right, yesterday we didn't finish the exercises. Ya les pongo la presentación de este momento. All right. So, estábamos hablando ayer de yes or no questions with the verb to be, right? Me dicen cuando ya vean la pantalla, por favor. Sí, se ve. Ya lo vemos. Perfect. All right. We have some pictures in there. We have some pictures in the presentation. And here's what you're going to do. Eso es lo que van a hacer ustedes a continuación. Les voy a dar 5 minutos y por cada uno de esos dibujos o cada una de esas imágenes, ustedes van a escribir 2 preguntas. ¿Ok? Estas sí o sí tienen que ser con el verbo to be. Por favor, no ocupemos verbos de acción. ¿Ok? Solo puede ser en este caso, are they, or is he, or is she, is it. Y pueden preguntar de cualquier cosa que vean en la imagen, siempre y cuando ocupen el verbo to be. No vayan, por ejemplo, acá, ¿okay? No vamos a preguntar, por ejemplo, is the man running? Porque ahí ya no estamos hablando en presente, ¿verdad? Queremos mantenerlo lo más sencillo, lo más estricto posible a la pronunciación, a la estructura básica que vimos anoche, ¿okay? Entonces puedo preguntar si él es o está. Por ejemplo,
Is this man your father? No, he's not my father, right? Is that man the park? No, he's not, right? O dependiendo. O pueden preguntar, is this place a hotel? Ok, pueden preguntar de cualquier cosa, de las imágenes, siempre y cuando sean de sí o no con el verbo to be. No, no mezclamos verbos de acción ahorita, no hablamos en progresivo. Lo más sencilla posible la estructura, ¿ok? Por cada they are imagen. Happy, they are happy for it's a example, correct. The picture. Ahí está firmando. The first picture. Ajá. The picture is the question, por ejemplo. Oh, sorry. A ver, por ejemplo, Emilio dijo, they are happy. Y esa es una oración afirmativa. No. Are Háganla. They happy? Exacto. Are they happy? Y es pregunta, right? Like that. Entonces, hagan dos preguntas por cada imagen y vamos a hacer igual que ayer. Sus compañeros se les van a ir diciendo uno a otro y les van a ir contestando. No sé, no va a haber muchas repetidas porque les digo, pueden preguntar, por ejemplo, is that a cat? On picture number two, is that a cat? Yes, it is. Oh, no, it is not, right? Oh, is the bed blue? No, it is not. Right, y así pregunto lo más sencillo, la estructura sí o no en presente con el verbo to be específicamente, no verbos de acción. Okay. Son las 8:33, les voy a dar hasta las 36. We have teacher, three teacher, teacher, una pregunta, perdone. Uh-huh. A mí me costó entender en un cursito que yo saqué, me costó entender mucho, perdone mi ignorancia. Cuando dicen verbo to be, porque yo le decía al profesor, ¿cuál es el verbo? Al final, como no me entendía, yo le dije, mire, me dijo, el verbo to be, la palabra, algunos profesores dicen verbo to be, pero quítese de la cabeza que es un verbo, es un auxiliar de la oración, porque yo esperaba que el verbo to be fuera como how, algún verbo. Entonces, él para que todos entendiéramos, nos dijo, vamos a usar el auxiliar del verbo. Y todos sabíamos que era to be, porque cuando dicen verbo, yo esperaba que me dijeran un verbo, how, cualquier cosa. Bueno, pero cada quien en su manera. O sea para mí es un auxiliar de la oración. Ok, le explico, Alexander. Okay, no se preocupe. Esta clase es de ustedes. También toma la libertad de expresarse. Le aclaro una cosa. Aquí no se trata de estar bien o estar mal. Pero sí vamos a aclarar unos puntos porque la gramática es muy importante que la tengamos clara. Pero antes, Wilfredo, creo que quería mencionar algo. No, but is the answer for me is the to be is the bed is irregular. En español, por ejemplo, is ser o estar. Sí, es que a eso quería mencionarle. Vaya, el verbo to be es un verbo irregular. Tal cual, es un verbo irregular, ser o estar. Pero eso es por él solito, si fuera solo. Hay estructuras, por ejemplo, en presente progresivo, por eso les decía, ahorita no quiero que mezclen verbos de acción. En presente progresivo, el verbo to be hace el papel de un auxiliar. No es el verbo principal, no es el verbo de acción. El verbo to be, cuando yo hablo en progresivo, es un auxiliar del verbo de acción. Ahí sí es un auxiliar. Pero a donde estamos ahorita, etapa 1, punto principiante 1, verbo to be es eso. Verbo, ser o estar. No lo estamos combinando. ¿Ok? Ok. Good. All right. Tenemos 4 minutos para que hagamos cada 2 preguntas por cada imagen. Los que ya las tengan listas, vamos levantando la mano. Tienen preguntas de vocabulario o algo así, para hacer las preguntas, me pueden decir que para eso estoy.
Alex ya tiene lista su pregunta. Veo la manita ahí. Es para referirse a la casa, for example, in the four image, is he at the home or is he at the house? Cualquiera de las dos. Home es hogar, house es casa, como usted quiera. Thanks. Alex, dígame. She go to the movies in the Saturday. Vaya, go es verbo de acción. Lo que les decía, vamos a mantener la estructura verbo to be. Por ejemplo, is she at the movies? Vamos a preguntar por ella en específico. Is she at the movies? ¿Está ella en el cine? Ahí sí, ¿no? Pero no voy a preguntar con verbos de acción ahorita, porque estamos en presente simple. ¿Okay? Vamos con Moisés. Moisés, solo déjeme que levanten la mano unos cuantos más para poderlos ir asignando a ustedes. Sí, una tras otra. Solo les vamos a dar unos minutitos. Ok, Moisés, tenemos ya, vamos, usted le va a hacer sus preguntas a Enrique. Moisés. Enrique, you ready? Ready. Okay. Enrique, are they the picture one? Are they friends of the office? Office, pardon. Are they friends of the office, Enrique? Yes, we are my friends. They, yes, they are. Yes, they yes, are. They are. Okay. Next question, Martha. Picture three. Is he a regular passenger? Picture three. Is he a regular passenger? Passenger, okay. Yes, it is. Yes, he is. Yes, he is. Okay, finally, picture is. Final picture. Is he the architect? Is he the architect, Enrique? No, it's not. No, he is not. Okay. Is it the dog angry? Is the dog angry? Enrique? No, it's not. No, it is not. Correct. Thank you. Good questions, Moisés. Enrique, muy buen trabajo con las respuestas, con la estructura. Solo recordemos, si me preguntan con he, contesto con he. Si me preguntan con they, contesto con they. Right? La única excepción en la regla, les mencionaba yo al principio, Enrique, es si me preguntan a mí. Okay? Si me preguntan, por ejemplo, ¿tú tienes hambre? Sí, yo tengo hambre. ¿Sí? De ahí es el único donde cambia el sujeto en la respuesta. De ahí todos los demás se ocupan, lo mencionaba, he, contesto con he. Se ocupan she, contesto con she. Right? Very good. Enrique, usted le va a hacer sus preguntas a Emilio. Emilio, you ready? Yes. Okay, picture one. Are they found? Yes, they are found. Picture two. Is the puppy yours? Repeat, please. Is the puppy yours? No, it is not. En la tercera, no sé. ¿Cómo decir más tarde? is he late? Is he late? Is he late? Yes, he is. And the final, are you a programmer, computer? O al revés, computer programmer. No, not, he's not. Correct, no, he's not. Very good, Enrique, good question, thank you. Ahora bien, Emilio, usted le hace sus preguntas a Wilfredo. Wilfredo, you ready? Hi, Wilfredo. Wilfredo, el micrófono, picture, ahí está. Hi. Picture one,
Are they at the office? Repeat, please. Are they at the office? Yes. Yes, they are. The office. Picture number two. It is big dog. Is it a big dog? Is it a big dog? Yes, it's the big dog. Mm-hmm. Number three. Mm-hmm. Is he worried? Is he worried? Is he worried? Yes, he is worried. He looks worried. Number four. And the number four. Is he have a computer? Yes, he are a computer. Mm, es con verbo de acción, have. Yes. Pero puede decir, por ejemplo. Is he work? Yes, he work. Lo que pasa es que ahí tendría que usar, por ejemplo, en vez de is, sería does he have a computer? Y usted, yes, he has. Right, ¿por qué, teacher? ¿Por qué does? Porque es el verbo de acción have. Y es lo que les mencionaba ayer. Cuando usamos el verbo to be, no lo en presente, específicamente en el tiempo que estamos hablando ahorita, presente simple. En presente simple, el verbo to be, y por eso es la primera estructura que les estoy enseñando. Porque este se ocupa solito, ser o estar. Cuando quiero preguntar con verbo de acción, hay otro auxiliar que es do o does. Y lo vamos a ver. Si no lo vemos esta, lo vemos la otra semana, pero sí lo vamos a ver. Por ejemplo, is possible the question, the picture four is he work a computer? No, porque es igual. No. Sería does he work. Okay. Does he work. Okay. Do thanks. Or does son los auxiliares de pregunta cuando hay verbos de acción. Eso lo vamos a ver, no se preocupe. Pero si yo quisiera preguntar siempre con el verbo to be, puedo, como solo es, puede ser ser o estar, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir, ¿está él enfrente de la computadora? Ahí sí, ¿verdad? ¿Is he in front of the laptop? Mi pregunta es, ¿is he have a computer? Pensando en cuando decimos, él está con la computadora o él tiene la compu. Ajá, lo que pasa es que no puedo mezclar ser o estar con tener. Sí, yes. Uh-huh. Está él tiene, es él tiene, no se puede. Por eso le mencionaba. Sí. Para preguntas con verbos de acción está el otro auxiliar, que es do, y en tercera persona does. Does he have. Podría ser he is from of the computer. Correcto. He is in front of the computer. Y ahí estamos con el verbo to be, ¿verdad? Yeah, he from the computer. El está. Que está he frente is a la computadora. Uh-huh. Yeah. Y si fuera he pregunta. Is from a computer. Uh-huh. Y si fuera pregunta, is he? Is he in front of the computer? Yes, he is. Yes. Yes. Con los verbos de acción. At the computer or only también, a computer? At the computer. At the computer. Uh-huh. También esa es otra versión. Puede ser in front of the computer o is he at the computer. Las dos están correctas. Okay. Teacher, okay. And the question. No puedo decir he is in front of the computer porque suena feo así. Entonces si yo quiero decir él está enfrente de la computadora, tengo que decir is he from computer. O sea, no puedo decir he is. Sí, puedes decir he is porque es pregunta, lo estás formulando como pregunta cuando decís is he. Uh-huh. Entonces tenés, o sea, que, si es afirmativo, es he is. Uh-huh. Ajá, correcto. Okay. Si digo he is, afirmativo, y si es pregunta, is he. Ahí. Okay. Uh-huh. Dependiendo de lo que yo quiera hacer ahí. Yes. Uh-huh. Good. All right. Entonces terminó sus cuatro preguntas con esa, ¿verdad, Emilio? Okay. Very good question. Wilfredo, ahora usted le pregunta a Wilmer. Wilmer, you ready? Wilmer, you ready, Wilmer? Ready. Is the first picture is
is they happy? Are they? They are. They uh-huh. are. Are happy. They? Are they the uh-huh. happy? Correct. Okay. Are they happy? Wilman. Yes. Are they happy? Yes. Yes, are they happy? Yes, they are. Yes, they are. Uh-huh. Yes, sí. They are happy. Correct. Number two, Wilfred. Number two is the other question. Is pet funny? Is the pet funny? Chistoso. ¿Es la mascota chistoso? Is the pet funny? Yes, correct. Yes, it is. Wilmer, very good. Number three. The picture, is he your brother? Is he your brother, Wilmer? Is he your brother? No, he's not. Perfect. Number four? Yes. Number four, only for the question is he in front of the computer? Uh-huh. Is he in front of the computer? Yes, he's. All right. Ahí pueden usar tu creatividad. Is he at the bathroom? Is he at the university? Is he happy? Okay. Is he sad? Right? Is he in love? Maybe. But you can use your creativity. Very good, Wilfredo. Good question. Wilmer, usted le hace sus preguntas a Rosemary. Rosemary, are you ready? Yes. Okay. Question one, are they a student? Yes. Yes, they are. Okay. Are they at a party? Yes. No, they are not. Uh-huh. Segundo imagen. Mm-hmm. Is X happy? Is it happy? No, it isn't. No, sí, ¿verdad? Uh-huh. No, sí, está bien. Es la segunda. Uh-huh. It's a big room. Is it a big room? Uh-huh. Hablando de la habitación. Excuse me. Hablando siempre en la imagen 2, veamos uh-huh. la habitación. Le pregunta. Is it a big room? Yes. Yes, it is. Yes, correct. Good. Number three. Is he running? Is he a lawyer? Is he a lawyer? A lawyer. Mm-hmm. Yes, he is. Yeah, he looks like a lawyer. Is he a airplane pilot? Is he a... Ahí solo puedo decir pilot. Is he a pilot? Uh-huh. No, he isn't. All right. Number four. Is he a software programmer? Is he a software programmer? Yes, he is. All right. Is he at the office? Is yes, he at the office? Yes, he is. Just a minute, guys. Hasta ahí, vean. Me puse el mío yo sola. Yeah. All right. Thank you. Wilmer, very good questions, the ones that you created. Very good job. Rosemary, usted le va a hacer sus preguntitas a William. William, okay. You ready? Yes, I am. Perfect. Go ahead, Mary. Are they happy in college? Are they happy in college? Yes, I am. Mm-hmm. Oh,
Prestemos atención al sujeto que ocupa Rosemary. Haga la pregunta de nuevo, Rosemary. Are they happy in college? Are they? They. Are they happy in college, William? Sería. They. Solo cambia el sujeto por they. Ah. Yes, they are. Correct. Yes, exactly. Number two, Rosemary. Are they in the cinema? They, no, they are not. No, they are not. Number two, Rosemary. Is the dog passive? Passive. Is the dog passive? No, it is not. No, it is not. Is the dog alone? Is the dog alone? ¿Está solito? Yes, it is. Very good. Number three. Is he at the airport? Yes, he is. Is he late for the flight? Is he late for the flight? Late, no. Tarde. Sería, no, he is not. All right, no, he's not. Amen. Rosemary? Is he at work? Is he at work? Yes, he is. Is he the concentration? Is he constant? No, focus. Is he concentration? No, he is not. All right, thank you, Rosemary. Very good questions, very creative. William, usted le va a hacer sus preguntas a continuación a Carlos. Carlos, you ready? Nice. Go ahead, William. Number one. Are you at, perdón. Es la número uno, la foto número uno. Yeah. Are you at work? Yes, I. Okay, contest. Yes, he is. No, la, como lo iba a contestar la primera vez, estaba bien, Carlos. Haga la pregunta de nuevo, William. Are you at work? Yes, they are. Como ahí William le está preguntando a usted, usted contesta yo. Okay. I am. Yes, I am. Right. Yes, I am. Si estuviera preguntando en plural por alguno de ellos, William le diría, are they? ¿Verdad? Y usted dice, yes, they are. ¿Verdad? Number two. William. Is the dog home? Is the dog home? En su casita. Yes, I am. It is. Yes, it is. It is. Yes, it is. Number three. Do you like the airport? Eso no, William. Eso no es con el verbo to be. Do you like? No, Carlos. Esa no la contesté. ¿Por qué no es con el verbo to be? Ahí sería sobre él, en tercera persona, William. Por ejemplo, is he at the airport? Repeat. Is he... like at, the airport? Está él en el aeropuerto. Is he at the airport? Yes, I am.
Uh-uh. I am no. Yes, he is. Correct. Hello. Yes, uh-huh. He is. Yes, correcto. ¿Por qué? Is he? Para contestar, he is. Sí, sí. All right, correct. And number four, William, la número cuatro. Are you at Starbucks? Are you or is he, William? Are he. Is he? Tercera persona, is he at the Starbucks? Yes, uh-huh. He is. Correct. Carlos, very good. William, thanks for the question. Solo acordémonos que tercera persona ocupamos is, right? Carlos, okay. Usted le va a hacer las preguntas a Leslie. Leslie, you ready? Bueno. La primera. Vamos, Carlos. Is a celebrating a word? No, celebrating no, porque es verbo de acción. Pero usted puede decir, are they at work? ¿Están ellos en el trabajo? Are they at work? Are they at work? Leslie? Are they at work, Leslie? Yes, they are. Very good. Leslie casi no se le escucha. Si nos acercamos un poquitito, tal vez, al micrófono. Carlos, número dos. Your dog is angry. En vez de empezar con your dog, empecemos con is. Carlos. Is your dog is angry? Uh-huh. Is your dog angry, Leslie? Yes, it is. Number three, Carlos. The plane leaves you? No, es un verbo de acción. Porque la deja, la veo. Ajá. Ahí solo puede ser cero estar. ¿Está él o es él? Are you in the airport? Airport. Pero aquí sería él. Is he? Está él. Ajá. He is al revés. Airport. Uh-huh. Is he? Repitamos, Carlos. Is he? He is. Ahí me está afirmando. He is. Es al revés. Is he? It is. Uh-huh. At the airport. Airport. ¿Cómo? No. Airport. Airport. Uh-huh. Is he at the airport, Leslie? Yes, he is. Thank you. And the last one, Carlos. Is your computer white? Is the computer white, Leslie? Is the computer white? Perdón. No le escuchamos, Leslie. No puede repetir la pregunta, Carlos, por favor. Vamos a asumir que dijo yes, it is. Porque ya no le escuchamos en la partida. All right. So, nice. Con eso concluimos esta ronda de ejercicios, ¿ok? De ahí viene lo que yo les mencionaba ayer. No es lo mismo solo captar, solo entender cómo va la estructura y ya ponerla en práctica, ¿right? Si no la practico, si no la hablo, aunque la vea y la entienda, no me va a salir, ¿right? So it's a matter of practicing. Es de practicar, 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 right? Which is what we're going to be doing, que es justamente lo que vamos a estar haciendo. Vamos a cerrar acá. Les voy a pasar asistencia. Please be ready. Por favor, estén listos para decir presente o present, como se sientan más cómodos. Iniciamos con Edwin Alfredo Mingo. Vanessa Guadalupe Carranza. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Enrique Emanuel Rosales. Present. Thank you. Wilfredo Renderos León. Present. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. América Lisset Campos. Present.
Yo no la había escuchado toda la noche. Wilmer Alexander. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Present. Thank you. Rosemary Flamenco. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva. Present. Thank you. Ay, Natalie, hasta ahora la veo. ¿Y él? ¿Qué le pasó ayer? Sí, el día de ayer le comentaba a Rebeca que tuve la defensa de mi trabajo de graduación. Entonces ya le había comentado desde el día lunes que iba a tener ese detalle, pero ya ahora ya inicio. Perfect. Nice meeting you, Natalie. William Eduardo Enrique. Javier Adonai Garay. Present, miss. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Alba Margarita de Riva. Leslie Lisbeth Castro. Presente. Thank you. Israel Emilio Leiva. Here. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. María del Carmen Recino. Present. Thank you. And Ángel Alexander Rivas. All right. So, here's what we're going to do right now. We're going to go to the student manual. Vamos a ir al manual del estudiante. Se lo voy a compartir acá. Me dicen cuando ya vean el manual, por favor. Yes. All right. Thank you. So, just a minute. Okay. Creo que Emilio me había preguntado para acceder al ejercicio que estábamos haciendo al principio, el de listening, en la página 9 del manual. Ahí está el link, es este, y es del lab, y ahí ustedes lo pueden retomar el ejercicio. Okay. Now. Okay. Okay. So we go to page 10. Y acá. Eso no está, perdón, eso no está en la plataforma, ese manual, en el usuario. Sí, sí está ahí en la plataforma. Cuando ustedes ingresen, está el curso que está con las tareas y los videos. Y acá van a ver que dicen Students Manual. Y ahí está el PDF. Y ahí están los links. Uh-huh. Moisés creo que también dijo que se los iba a pasar por PDF en el grupo de WhatsApp. No sé si se pudo al final, Moisés. Si no, cuando tenga tiempito nos ayuda. Y se los pasamos ahí el PDF. Okay. So, next, on page 10. No, so no. Here, we have page 11, right? We have here, brainstorm about what you and other colleagues do in your workplace and share it with the class. Para esto vamos a usar la conversación que tenemos acá. And I'm gonna need 1, 2, 3 people. Three people. One person is going to read Mary, the other one is going to read Romeo, and the other one is going to read Rodrigo. Okay, ocupo tres voluntarios. O cada uno va a leer uno de los que está ahí. Okay? Wilfredo nos ayuda leyendo donde dice Romeo. Leslie nos ayuda leyendo Mary. Usted va a iniciar, Leslie. Y América nos ayuda leyendo Rodrigo. Leslie, iniciamos. Está en mute. ¿Ya me escucha? Sí, ahora sí. Good morning. I am Mary García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. They are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the SAM department, but we are colleagues. College. Mm-hmm. Thank you so much for the information. Perfect. Very good.
We need 3 more volunteers. Vamos con la segunda ronda, misma conversación, otros 3 voluntarios para leer. Okay? Uno para Mary, uno para Romeo y uno para Rodrigo. María del Carmen, ¿me ayuda leyendo Mary, por favor? Rosemary, ¿me ayuda leyendo Romeo, por favor? Y William, ¿me ayuda leyendo Rodrigo, por favor? Iniciamos. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are managers. Yes, we are from the same department. But we are college. Thank you so much for the information. Very good. Thank you. Nice. All right. Thank you a los que leyeron. Comentarles acá en el chat de Zoom. Moisés acaba de compartir con todos el PDF del manual, por si lo quieren descargar. Si no, siempre pues lo pueden hacer desde la plataforma. Thank you, Moisés. All right. So, here we have the part work. Tenemos la conversación de arriba, la que ustedes acaban de leer. Right? Nos dice el ejercicio 3. Complete the sentences using some information from the conversation above. Entonces, basado en la conversación de arriba, veamos el 1, dice. Rodrigo and Luis, marketing managers. ¿Qué sería aquí? Are. Veo bien borrosa o la imagen no se alcanza a ver muy bien. Bueno, al menos yo no la veo bien. Todos tienen problemas. ¿O la veo bien? No está bien. Ay, puede ser tu señal, Enrique, quizás. Sí, fingers crossed, que no se le vaya el internet. All right. Rodrigo and Luis are marketing managers. Correct. Number one. Number two, Romeo and Rodrigo are from the same department. They are, que... no. Ajá. No, perdón, en la lectura, en base a la lectura. Ajá. Ok, en base a la... They are not from the same department. Marketing. They are not. They are not from the same department. Number three. We are colleagues. Yes, we are colleagues. Mm-hmm. And number four. They are in the same company. Correct. They are in the same company. Very good. Okay. So here's what you're going to do. Vamos a entrar a las salas. Voy a dar 10 minutos. Y van a crear una conversación similar a la que tienen aquí en pantalla, en la que una persona inicia presentándose, diciendo cuál es su función en la empresa, qué es lo que hace, right? Y nice to meet you, y la otra persona se presenta también y le presenta a una tercera persona. Y de ahí van discutiendo en qué departamento está cada una y qué es lo que hace, okay? So that's going to be the conversation, all right? I'm going to give you guys 10 minutes to prepare this. So give me just a minute. All right, here we go. Van a hacer, vuelvo y repito en español, una conversación similar a la que tienen ahí en pantalla. Una persona se presenta, dice a qué se dedica, qué es lo que hace, en qué departamento está, y así va la otra. Todos en teoría dentro de la misma compañía, right? O si no, pueden mencionarlo de diferente. La idea es que sea una conversación. No pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, right? Sea una conversación fluida. Si les sobra tiempo, traten de practicarla hasta que les salga lo más conversacional posible. También mencionarles, pueden hacer un solo archivo de Word en las salas y lo pueden compartir la pantalla cuando regresemos cada grupo para irlo leyendo directamente, si ustedes gustan, okay? Pueden ingresar a las salas, tienen 10 minutos a partir de las 12. Las salas están abiertas.
Vamos ingresando a la sala. América, Mateo, Carlos, Claudia, ingresando a la sala. Ah, oh, Mateo dice que tiene problemas con la red. Ok. No puedo ingresar. ¿Le da algún error, América? Sí, sí, sí. Como que me saca. O sea, no me... Vale, la voy a mover a la sala 4, sala 3, pero no acepte todavía, América. La voy a regresar a la sala 2 porque es donde se tiene que estar. Así que... Vaya, ya la moví de regreso a la sala 2. Pruebe ahora.
All right, we're all back. Estamos de regreso. Ready to hear your conversation. Listo para escuchar sus conversaciones. Okay, we're going to begin with room number one. En la sala uno teníamos a Emilio Leiva y a Leslie Castro. Los escuchamos, por favor. ¿Puedo compartir? Sí. Para que pueda leer Leslie. Uh-huh. Me dice si le deja ahí compartir. O si le da algún mensaje. Sí, se detectó una prueba de droga. Ahí en share screen. En share screen y compartir pantalla, ajá. Y okay. Share. Sí, okay. Ya está. Okay. Lo estamos viendo en la pantalla. Es esto. Okay. Estábamos inicialmente entró Wilfredo, pero después se salió, no sé qué le habrá pasado. No, lo pasé a otra sala porque había una persona que estaba sola en la sala, entonces Wilfredo trabajó con él. Sí. Okay. Yo lo voy a leer. Yo voy a leer esa parte para continuar, digamos, el guión que tenemos. All right. Good night. I am Wilfredo Renderos. I am financial manager. Nice to meet you. Nice to meet you too, William. Emilio, perdón. I am Leslie Castro. I am the new human resource manager. Nice to meet you too, Leslie and Wilfredo. I am the new IT support analyst. How do you like this company, Leslie? Yes, I am like this company because it's a big company. Okay. In my opinion, it's by will. All right. Good. Really? Nice. Solo mencionarles acá, esta pregunta está muy bien. How do you like this company? Acá el verbo to be lo quitamos. Yes, I like this company, right? Cuando lo que les mencionaba, el verbo to be, un verbo de acción en presente simple, no van, right? Pero yes, ahí, like. Other than that, perfect, right? Very good job, good conversation. Muy buen trabajo adaptándose también, Emilio Jesse. Ahí ya que estaba entrando con Wilfredo y nos apoyó en la otra sala de él, así que muy buen trabajo reagrupándolo. Thank you. Y dejamos de compartir ahí, Emilio, para que darle el chance a los demás. Thank you. Vamos a ver entonces, tenemos a la sala número 2 a continuación y en la sala 2 tenemos a América Lizet y Moisés Torres con Wilmer Alexander, si no me equivoco. ¿Verdad? Solo ustedes tres estaban. Yes. Ok, perfecto. Los escuchamos, por favor. Good night, I am America Campos. I am a receptionist. Nice to meet you. Nice to meet you too, America. I am Mrs. Torres. They are Ms. Campos and Mr. Mendoza. Welcome. Yes, we are studying English. No, I am not studying English. I am studying the German. No, I am studying French. They are student English. I am, repeat, not. I am not studying English. I am studying the German. Okay. Finish. Okay. Very good. Fue bien apegada al escenario del manual. Como yes, no, pero ajá. Very good. Y ocuparon las estructuras que estamos buscando. Muy buen trabajo, sala 2. Thank you. Thank you. All right. So now we're going to listen to room number 3. And on room number 3, we have Carlos Armando, Javier Adonai y William Enriquez. No sé quiénes participaron acá. Veamos. Yes. Good morning. I am Carlos Carpio. I am the new employer cleaner. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am William Enriquez.
I am the manager of this company. He is your body, Javier? Javier, no lo escuchamos. Es que sí, es que seguía Carlos, pero creo que se le olvidó. Oh. Ok, perdón. Bueno, entonces seguiré yo retomando porque... nice to meet you, Carlos. Nice to meet you, too. Nice to meet you, Carlos. I'm body at work. I will show you how to work. Good luck in your first day. Is that it? Sí, ya, Carlos. thanks. Good luck, too. Okay. Finish. All right. Thank you. All right. Siempre acuérdense cuando no dé tiempo la sala, right? Tratar de coordinar. Okay, yo voy primero, tú vas segundo, tú vas tercero y así seguimos, right? La idea es que fluya la conversación. Sí, sí, sí. Si no, no perdimos entonces. All right. Pero los nervios los traicionaron. Sí, pasa. Es la ¿qué? Segunda vez que lo estamos haciendo. El primer día creo que no tuvimos breakout room. Así que no se preocupen, se van a ir haciendo expertos en manejar el tiempo y administrar las conversaciones ya después, así que don't worry. Thank you, room number 3. Don't worry, okay. Okay, break. Now we're going to listen to room number 4. In room number 4, ahí teníamos a Wilfredo apoyándonos junto a Rosemary, por favor, los escuchamos. Rosemary, okay. It's with Rosemary. Good night. I am Wilfredo Rendero. I knew the Mara Fears, the company. Nice to meet you. Good night, Wilfredo. I am Rosemary Flamenco. I am the boss, department finance. Welcome from the finance department. Nice to meet you too, Wilfredo. Thank you, Rosemary. Good boss. It's very nice. Nice to meet you. It's awesome. Okay, good job. Thank you. Very good. Thank you, Wilfredo and Rosemary. Good conversation. And then we have room number 5. Vamos a escuchar a la sala 5. Y aquí tenemos a Enrique, María del Carmen. Y no sé si pudo participar Natalia ahí. Sí. Sí. Okay. Vamos. Sí, aquí. Good night. My name is Maria. I am the new boss in the company. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Enrique and she is Natalie Leiva. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the accounting department. Oh, yes. We aren't from the same department, but we are friends. Thank you so much. Finish. All right, buen trabajo. También bien parecida a la del manual. Thank you. Muy buen trabajo. Felicitarlos porque cada sala se adaptó según sus circunstancias y pudieron adaptar las conversaciones y siempre utilizar la estructura que se estaba practicando, right? Así que excelente trabajo a todos. Thank you. All right, so now we're going to change topic. Give me just a minute. Les voy a compartir la PPT. Un minuto. Let me know when you're seeing the screen. Déjenme saber cuando estén viendo ya la pantalla. Yes. Okay. Yeah. Good. So, right, tonight we're talking about the alphabet. All right. We're going to take the alphabet. First of all, we're going to check pronunciation of the alphabet. And then we're going to check your spelling, right? Primero vamos a chequear pronunciación del alfabeto. Vamos a repetir y eso. Y luego vamos a hacer deletreado. ¿Ok? Deletreado. Y les voy a dar un tip extra para que ustedes puedan también usar fonética a la hora de deletrear, right? We have the regular alphabet, right? Este es el alfabeto regular, normal. Yo les voy a ir diciendo la pronunciación. Ustedes en sus casitas, pónganle mute al micrófono, ciérrenlo y vayan practicando individual en sus casas. Solo asegúrense que suene de la misma forma. ¿Ok?
So we have the first one. Ready? Guárdense en sus casitas, micrófono cerrado, para que no vayamos interrumpiendo la señal. Yo les doy la pronunciación correcta, ustedes lo hacen en sus casitas. Después van a ir alternándose. Les voy a ir diciendo que lean ciertas letras y ustedes me van dando las pronunciaciones, ¿ok? Según quieran participar. So, let's begin. Iniciamos. A, B, vayan repitiendo, los voy viendo los que tienen la cámara encendida. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, acá cierro, M, y acá abro, N, M, N, O, no O, O, P, Q, Q, R, no air, R, R, abro bastante y suena como una A, R, S, T, T, U, no es U, es U, U, V, V, W, W, X, Y, Z. Ok, vamos detrás hacia adelante. Let's get ready. Siempre pronunciando, ok. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, U, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, V, C, V, A. Okay. So, vamos a aislar cinco. Vamos a aislar las cinco vocales, porque es la que por lo general se nos confunden. Cinco vocales, A, E, I, O, U. Okay. Fíjense en la vocal y fíjense en la pronunciación. No suena como nosotros, como en español, A, A, E, E, no. En inglés tiene un sonido diferente. Entonces prestemos la atención, ¿ok? A, E, sí, suena E, I, O, U. Entonces, A, E, I, O, U. Así como decir, I, O, U es A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, right? Bien presente. La E suena como I y la I suena como I. Ok. Now, les voy a dar un tipcito. Esto como extra. Cuando ustedes puedan, les voy a poner acá. Les voy a compartir la página. Esto es como, quizás como extra. Ok. Hay una cosa en internet que ustedes pueden buscar que se llama Native Alphabet. Pónganlo así, NATO. NATO Phonetic Alphabet. Native Alphabet. Y váyanse de una vez a donde dice imágenes. Y van a encontrar algo como este. ¿Okay? Native Phonetic Alphabet. Y este, acá, les dice el sonido internacional de cada letra. Esto es el alfabeto militar, conocido como el alfabeto militar. Cuando ustedes deletreen, por ejemplo, mi nombre, Vikri, ¿ok? Yo les digo V-I-K-R-I, pero quizás lo dije muy rápido, ustedes, de nuevo mi capítulo, yo V-I-K-R-I, y ustedes, no, vengo yo y puedo auxiliarme del sonido, de la parte fonética, ¿right? El negro alfabeto.
que está acá. Y por ejemplo, para deletrear, esto es lo que les digo, se los pueden memorizar y son universales. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, para cada una de ellas. El equivalente para decir, por ejemplo, M de mamá, esa D de mamá, esa M D es as in, ¿ok? As in, ahí se lo puse en el chat. Ese as in es como para decir D. Por ejemplo, M as in mother, ¿ok? Pero acá es M as in Mike, ¿ok? M de Mike, ¿right? Entonces, para estar usando esa, yo les puedo decir, mi nombre es Vikri, V-I-K-R-I. O les puedo decir, Victor, India, Kilo, Romeo, India. O les puedo decir letra y sonido. Por ejemplo, V as in Victor, I as in India, K as in Kilo, R as in Romeo, I as in India. ¿Ok? Entonces, tienen diferentes opciones con las que ustedes pueden deletrear. ¿Por qué? Porque por lo general, si yo solo deletreo con las letras, es un poco más difícil porque si hay interferencia, si hay interrupción, si no, cualquier cosa. Pero si les doy una palabra de referencia que empiece con esa letra, todo lo puede ser de esto, del phonetic alphabet. No puedo inventar yo otra. Sobre todo no en otro idioma. No puedo decir, por ejemplo, M as in mamá. No, it has to be this one. M as in my. Y este deletreado a ustedes se lo van a entender aquí y en latín. ¿Ok? Entonces, este es como tipcito para que ustedes puedan ver cómo es. Sí, sí. Ahorita vamos a quedarnos solo con el normal. ¿Ok? El alfabeto normal. Tenemos que estar. Vamos acá. ¿Ok? Right. ¿Qué es esto? Right. So, here's what we're going to do. Vamos, volunteers. Quiero ver si hay voluntarios que quieren deletrear. ¿Okay? Bueno, no deletrear, pronunciar ahorita el abecedario. ¿Ok? Vamos con Leslie. Las primeras dos líneas, Leslie, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Correct. Thank you. Rosemary, las últimas dos líneas. M, N, O, B, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Correct. Thank you. Moisés, vamos desde la Z hacia la S. Ok. C, J. Y. Y. Y, M, X, and W, B, U, T, S. Thank you, Enrique. De la R a la M. R to M. R, Q, P, O, N, M. Very good. Carlos, de la L a la G, por favor. L, K, J, I, H, G. Perfect. Thank you. Alex, from F to A, de la F a la A. F, U, E. 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 D. C. B. 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 A. Perfect. Very good, Alex. Thank you. All right. So here's what you're going to do, guys. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Okay. You're going to spell your first and last name. Spell your mother's name to a classmate. Okay. Vamos a entrar a las salas. Pero esta vez van a trabajar en grupos más pequeñitos. No van a ser grupos como de 3 o 4. Van a ser casi que de 2 en la mayoría, ¿ok? So, give me one moment. Y lo que van a hacer a continuación es que van a deletrear su nombre y su apellido. El que sea más largo, ¿ok? Su nombre más largo y su apellido más largo. Y nos dice ahí la siguiente instrucción.
spell your mother's name to a classmate. Y van a deletrear el nombre de un familiar, ya sea de su mamá o de su papá. Pero nombre y apellido, igual. Y entonces digo, my name is Vicky Arevalo. V-I-K-R-I. Arevalo. A-R-E-V-A-L-O. My mother, Sonia. Perdón, my mother. Y no voy a decir el nombre, solo lo voy a deletrear. Okay? My mother, S-O-N-I-A. Ah, Sonia, correct. And the last name? L-O-E-E-Z. López, correct. My mother is Sonia López. Entonces van a hacer eso en la sala con su pareja. Primero van a deletrear su nombre y su apellido. Uno cada uno. Y luego van a deletrear a algún familiar, mamá o papá, pero no lo van a decir. Solo se lo van a deletrear a su compañero la anota y lo adivina, ¿ok? Y cuando regresemos, ustedes me lo van a decir, ¿ok? Entonces las salas están abiertas, pueden ingresar, van a tener 10 minutos para practicar este ejercicio. Pueden ingresar a las salas ahorita. Miss, me quedé fuera de la sala. Vaya, vaya. Lo voy a mover a la sala 7, pero no vaya a aceptar, Enrique, hasta que lo regrese a la sala 6, porque ahí está Natalie para trabajar con usted. Ahora sí, ya puede ingresar. Ok.
Lo vamos a esperar a que regresen todos a la sala, ok, so just a few seconds. Le recuerdo la asistencia, Miss. Thank you. Gracias, Amanda. Rosemary, thank you. ¿Qué pasó, Miss? Sí, pero ya lo había puesto, William. Ahí viste el mensaje. Ah, okay. Gracias. Pero falta la última de la noche. Ok. All right. So we're all back. Estamos todos de regreso. 16 of us. So room number one. Sala uno tenemos a Mateo, Rosemary, and William. Los escuchamos. Tal y como lo practicaron en la sala, van a hacer lo mismo, pero acá. Good night. My name is Rosemary. Y deletreo, ¿verdad? Ahorita. R-O-S-E-M-E-R-J. Last name. Uh-huh. Last name F-L. A-M-E-N-C-O. Name is D-A-J-S-I. Daisy. All right. Daisy. Okay, no J, es Y. Why, perdón. Daisy. G J O A R D A D O. Repeat it. G O R, perdón. G O A R D A D O. Guardado. Uh-huh. Very good. Thank you, Rosemary. Nice. Vamos con William o Mateo. Hi, my name is William W I L L eight, eight M. Mm-hmm. Last name Enriquez. H E N R I Q U E T. Very good. Name is Mom. L I G I A. Ligia. Sí, yes. Mm-hmm. Last name H E N R I Q U E Z. Enrique. Sí. All right. Thank you, William. And last, Mateo, please. Yes, my name is M A D E O. And last name is T O R R E S. Okay. The name is, ¿cómo se dice? My mom's name? My mom's name is J-U-A-N-A. Juana? And last name is T-O-R-R-E-S. Torres. Yes. Perfect. Very good. Room number one. All right, because of the time, we're going to stop here. Por cuestiones de tiempo, nos quedamos acá. Igual, ya pudieron practicar entre ustedes, así que si tuvieron tiempo de aire practicando, so that's good.
Vamos a pasar la asistencia por última vez. Esta noche le toca quedarse a Enrique Emanuel, si se puede, para su asesoría. Ok. Please be ready to say here or present. Edwin Alfredo Minco. Vanessa Guadalupe Carranza. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Enrique Emanuel Rosales. Present. Thank you. Wilfredo Renderos León. Present. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. América Lizeth Campos. Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco Guardado. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva. Present. Thank you. William Eduardo Enrique. Present. Thank you. Javier Adonai Garay. Present, Miss. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Alba Margarita de Rivas. Leslie Lisbeth Castro. Present. Thank you. Israel Emilio Leiva. Present. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. María del Carmen Recino. Y Ángel Alexander Riva. Presente. All right. Thank you. That's gonna be it for tonight. Thank you, María. Eso es todo por esta noche. Descansen, repongan baterías. Los veo el día de mañana. Have a good night, everyone. See you later. Please, God. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Night. See you later tomorrow. Descansen. No. Bye bye. Listo, ya, que hay unos que me toca removerlos, porque se quedan ahí conectados, sí, pero no están ahí. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Ah, yo digo, qué bien. Nice, ok, le comento, estos 5 o 10 minutos, usted me dice si tiene alguna duda que quiere aclarar del módulo, de lo que hemos visto, si hay algún tema que quiere reforzar de gramática, algo que no explique quizás lo suficiente, o usted me dice, o si solo quiere hacer algún comentario. Pues no, por el momento está todo bien, solo que el lunes que me conecté, como no estaba todavía en la casa, no escuché unos detalles que decían sobre el manual de que hay que bajar, y me quedé así como que corto con eso. Ah, no, solo comentarle, se lo voy a compartir la pantalla para mostrarle. El manual no es que lo tenga que bajar, pero muchos quieren descargarlo para tenerlo como más a la mano. Pero realmente cada vez vamos a ir trabajando algo del manual, así que si no lo hago, porque ustedes lo quieren hacer individual, Enrique. Pero no es así como que requisito, no. Les mencionaba, por si no tuvo chance de ver esa parte, cuando ustedes se metan a la plataforma con el correo y el password de usted, lo primero que van a ver va a ser esta parte, que están las 4 secciones, una para cada semana de lo que va a durar el módulo. Ahorita estamos en la sección 1, Enrique. Cada día de la semana tiene una tarea asignada, o sea que cada día de la semana ustedes tendrían que ir haciendo una tarea, que sería, por ejemplo, acá, tarea 1. Y aquí es la que la hacíamos ayer, ¿verdad? Al final de la clase la hicimos entre todos, la fuimos llenando, pero solo es de opción múltiple realmente. Solo son 5 preguntas que le hace ahí. Y es del tema que se ve cada noche. Aquí ustedes van a ir viendo los videos, solo que todavía no los han subido los de esta semana. Tarea 2, que esta sería lo que se vio el día martes. La de ahora miércoles sería esta, la 3. Y así hasta llegar a viernes, la tarea 5. Con la de este viernes, que no se va a tener la clase, ¿van a correr un día más? Sí, creo que el módulo se va a correr un día más, a final de mes, o no sé qué día le van a reprogramar la clase, pero en la plataforma sí lo van a completar ustedes, como normal. Ajá. Y de ahí,
Eso es acá donde dice como la sección curso. Pero si usted se viene a ver las demás pestañitas, le van a ir apareciendo. La que no le va a aparecer es la de instructor. Entonces ahí le va a aparecer Students Manual. Cuando usted le dé, ya le va a cargar el manual. Primero le va a cargar esta sección que es como X, ¿verdad? De ahí para lo que estamos viendo nosotros, se va a la, hay una por cada, un PDF por cada unidad, por cada semana, digamos. Entonces ahorita estamos viendo este, unidad 1, Get to Know Someone, y ahí ya le aparece el manual a usted, todo lo que hemos venido haciendo, los ejercicios que hemos venido haciendo desde lunes, y aquí está lo que les mencionaba yo. Hay algunos links que no funcionan, de irlos probando, pero por ejemplo los de la primera página, los de la página 9, los dos funcionan, son ejercicios que hemos hecho lunes y martes. Entonces, no, perdón, martes ayer y hoy hicimos esto. Por si lo quieren repasar ustedes en casa, para repaso o apoyo, ahí los tienen, Enrique. Y ahí los ejercicios que vamos haciendo en cada clase, desde el manual. Entonces, no es que sea requisito bajarlo, pero si lo quiere tener a la mano o quiere practicar de nuevo lo que se hace en clase, lo puede hacer. Ah, okay. Eso sería. La otra pregunta se me escapó. Caray. Me acaba de escapar, venía la otra pregunta. Ándale. Quiero ver. Se me escapó la otra pregunta, de verdad. La tenía en la punta de la lengua y se me fue. Ya me preguntó de lo del viernes, que no vamos a tener clases, lo vamos a correr el día. No hay problema en que yo haga lo de las tareas el sábado, porque la semana me queda un poquito. Ah, no. No, no hay problema en que ustedes lo hagan. Yo domingo en la mañana subo las notas a la lista de notas que se sube a INSEFOR. Entonces, si lo va a hacer sábado en la tarde, está perfecto todavía. Uh-huh. Sí, porque el trabajo me es algo complicado meterme ¿sí? a la... Sí, a totalmente la... comprensible. Solo que no pasa el sábado cada semana... Enrique, para que no se vaya atrasando, porque al final, cuando termina el módulo, si no han terminado la plataforma, les ponen trabas para iniciar el siguiente o para el papeleo. Entonces, terminando cada el módulo, mejor que ya estén las 4 semanas completas en la plataforma. ¿Y si hay continuidad entonces de estas clases? Sí. Ahorita este es un principiante 1, después va a principiante 2, creo que llega hasta el 3, y después van a intermedio, y así van. Okay. Continuidad. Sí. No necesariamente con el mismo grupo que empieza, pero sí, si usted va a ir cumpliendo los requisitos y mandando el papeleo a tiempo, el módulo va dando su seguimiento. Uh-huh. O sea, llegar avanzado. Es intensivo, ¿verdad? Sí. Porque sí, justamente sí. Para inglés, para comunicarse ya. Lo hacen con el enfoque en área de trabajo, pero en realidad cuando habla inglés lo puede usar en cualquier escenario. Sí, que he estado en otros cursos y los otros cursos me aburren y este me ha parecido bastante muy bien, eso es bueno. Me mantiene despierto a las 2 horas, ¿no? Sí, imagínense que los cursos anteriores que he estado 1 hora han durado, pero créame, las ganas de estar da sueño. Híjole. Bueno, pero igual. Bien interactivo. Perfecto. Igual, motivar lo que siempre participa lo más que pueda, Enrique. Lo que les mencionaba es cierto, aunque yo entienda la gramática, pero si no la hablo, si no la creo yo solito, no se me va a ir quedando, ¿right? La idea es que ustedes le vayan sumando cada día, vayan hablando más y más y más, ¿ok? Ok. ¿Okay? Eso sería todo entonces por esta noche, Enrique. Descanse, lo veo el día de mañana. Cuídense. Buenas noches. Bye.